¿Sabías que existió un Carnage cósmico? Hace tiempo Galactus consumió un planeta entero plagado de simbiontes, lo cual la mente colectiva de la raza quedó completamente llena de ira en contra del Devorador de Mundos y de su heraldo en aquel entonces, Silver Surfer. El rencor de la raza llegaría hasta los últimos vástagos, incluido el temible Carnage, quien en forma de venganza tomaría posesión del cuerpo de Silver Surfer en una de sus visitas a la Tierra. En la línea principal, Silver Surfer lograría liberarse del simbionte sin muchos problemas. Sin embargo, en una línea alterna sería todo lo contrario. Pues dentro de un What If nos muestran todo lo que el maligno simbionte hubiera ocasionado. En este caso, Carnage lograría mantenerse más tiempo en el cuerpo del heraldo de Galactus, causando así estragos en la Tierra, enfrentándose no solo a Spider-Man sino a diferentes Vengadores. Pero ni todo el poder de Thor ni los diferentes planes de Iron Man serían capaces de detener a quien ahora era llamado Carnage Cósmico. A pesar de que Silver Surfer estaba siendo controlado, el heraldo encontraría la forma de liberarse. Haciendo un sacrificio propio, con su última fuerza de voluntad llevaría al simbionte hasta el sol para que éste se quemara junto con él. El llamado Carnage Cósmico tendría todas las habilidades de un simbionte, así como lograría controlar el poder cósmico de Silver Surfer, logrando lanzar poderosas descargas de energía que destruían ciudades. También podía alterar la materia, así como igual la capacidad de crear vida asesina.